fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en un domicilio ubicado en la colonia Guerrero. Fue alrededor de las 10 de la mañana que vecinos del sector acudieron al domicilio de la señora Natalia Lomas Barona, de 85 años de edad, y al ver que no respondía, pidieron el auxilio al 066, acudiendo paramédicos de bomberos, quienes entraron al domicilio y empezaron a buscar a la mujer, pues en el lugar se encontraban montones de ropa por toda la habitación. Luego de varios minutos, lograron encontrar a doña Natalia, quien ya no contaba con signos vitales. Al lugar acudieron elementos de la Procuraduría del Estado del cuarto grupo de homicidios, quienes dieron fe del deceso de la octogenaria, quien fue trasladada al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley, mientras que compañeras y vecinas de doña Natalia ayudarán para darle sepultura y ofrecerle una misa. Bueno, yo ya dejé de venir algunos, el día 2 anduvimos aquí buscando a la otra compañera, y sí, sí nos contestó todavía. Sí, ahí andaba todavía, pero ya hoy no. Uh-huh. Bueno, ya no se hizo nada. ¿Todavía podía caminar ella? ¿Qué hacía? Sí, todavía. Pues andaba casi como quien dice, se detenía de un bastón ella. Uh-huh. Pero ya ahora ya no la vimos ya. Sí. ¿Cuánto tiempo tenía viviendo aquí? La señora no, ya tiene mucho, tiene como unos 25 años ya. Uh-huh. Ahí a ver cómo nos vamos a... Ahora va a venir el DIF. Pues. Uh-huh. Sí, va a venir, son los que se van a encargar ahora. Ajá. Y a ver si le hacemos una misa y nos cooperamos para una misa. Muy bien. Para que vaya al... Pues que no la vaya a la fosa común. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.